Espacio Pagado. Esta es una producción audiovisual de la Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Terrama, producida por Producciones y Mercadeo Nativo. A continuación, un resumen del trabajo realizado por la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena de Terrama. Desde un inicio se tuvo que atender una serie de irregularidades presentadas ante la Defensoría de los Habitantes y el Ministerio de Vivienda, en razón de irregularidades cometidas por la administración anterior. Esto nos llevó a hacer una revisión exhaustiva de los bonos que a la fecha se habían tramitado dentro de nuestro territorio indígena, encontrando que el 70% de los bonos otorgados evidenciaban algún tipo de irregularidad. Actualmente el asunto se encuentra ante la Fiscalía de Asuntos Indígenas a fin de sentar las responsabilidades del caso. Para evitar que este tipo de irregularidades se vuelvan a presentar en el futuro, la Junta Directiva del periodo 2010-2012 elaboró un reglamento que establece el procedimiento que debe seguir para el trámite de un bono de vivienda dentro de nuestro territorio indígena. La actitud responsable que asumió la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo ha sido motivo de admiración a nivel institucional y constituye uno de nuestros mayores logros. Al inicio de nuestra gestión, nos dimos a la tarea de visitar todas y cada una de las comunidades que integran nuestro territorio indígena. Estas visitas se denominaron encuentros comunales y su objetivo era percibir el sentir de nuestra población sobre los asuntos de interés comunal y en especial sobre el impacto que el PHLDQIS ocasiona en nuestro territorio y en el cantón en general. Las comunidades visitadas fueron San Antonio, Bajo de Veragua, Terraba Centro, Mano de Tigre, Macho Montes, San Andrés, Santa Teresita, Bijagual, Ceibón, La Sabana, San Cristóbal, Volcancito y San Bosco. De este modo, hemos sido la única junta directiva que se ha dado a la tarea de recorrer todo nuestro territorio. Durante nuestro ejercicio administrativo, tuvimos que responder al sentir de una gran mayoría de nuestros pobladores y hacer valer nuestros derechos. Durante nuestra gestión siempre hicimos ver que no nos oponemos al desarrollo del cantón o del país, siempre y cuando ese desarrollo se realice dentro de un marco armonioso con nuestros derechos. Hemos tenido grandes dificultades con organizaciones internas del territorio y alguna otra organización pública que están disconformes con la forma decidida y responsable con que hemos ejecutado nuestro trabajo. A estas organizaciones les decimos que no estamos aquí para dividir a nuestra gente, ni mucho menos propiciar el conflicto entre nosotros mismos, sino para trabajar por el desarrollo y el fortalecimiento de nuestro pueblo. Estamos a la espera de la construcción del liceo, ya que todas las gestiones necesarias fueron oportunamente realizadas por nuestra organización, por lo que será solo cuestión de tiempo para que el liceo de Terraba sea una realidad. Durante nuestra gestión logramos detener el aprovechamiento ilegal de nuestros recursos maderables, pasando el recurso decomisado a favor del Colegio de Terraba para la construcción de aulas. En el tema educativo, logramos establecer importantes vínculos con todas las universidades públicas del país, logrando así establecer los contactos para que nuestros hijos e hijas puedan tener oportunidad de ingresar a la educación superior. Actualmente contamos con un programa de tutorías que mucho ha beneficiado a todos nuestros estudiantes. Hemos contado con el apoyo logístico y asesoría administrativa legal. Algunas personas nos han criticado por recibir el apoyo de personas y organizaciones públicas y privadas ajenas al territorio, pero lo cierto del caso es que el éxito de nuestra gestión no habría sido posible sin el apoyo recibido. Aprovechamos el momento para agradecer ese apoyo a estas personas y organizaciones de Buenos Aires y otras partes del país. Queremos resaltar el gran proyecto que se encuentra a las puertas de nuestra comunidad, el acueducto de Terraba. Por primera vez contamos en Terraba Centro con suministro de agua potable de calidad. Este proyecto fue impulsado por la SADA de Terraba, el GAT y la Asociación de Desarrollo Integral de Terraba. Fue un trabajo conjunto que sin duda beneficiará a las familias de Terraba. En Terraba queda aún mucho trabajo por hacer, lo cual implica más retos, trabajo y proyectos por ejecutar. Esta organización continúa trabajando y nunca ha dejado de hacerlo. Terraba es un territorio indígena el cual lucha por el bienestar de su gente y no por los intereses de unos pocos.
A todos nuestros pobladores les pedimos unidad para poder sacar adelante a nuestro pueblo, respetando así el pasado y a nuestros ancestros, trabajando arduamente por el presente y asegurándonos de dejar una mejor comunidad para nuestros hijos. Gracias por permitirnos informarles los logros, retos y oportunidades que van con el único objetivo y beneficio hacia un desarrollo integral de nuestro territorio. Esta fue una producción audiovisual de la Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Terraba, producida por Producciones y Mercadeo Nativa.